Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Matemáticas para Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Estuvimos hablando un poco sobre el significado de la derivada de primero y segundo orden respecto de graficación y la caracterización de máximos y mínimos, al menos en términos locales, para para funciones continuas, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de qué información podemos obtener aquí y luego necesitamos hablar de un truco muy importante, que es el truco del L'Hôpital. Y luego vamos a empezar a resolver un poco problemas para maximizar y minimizar funciones de costo u otras cosas, ¿no? Vale. Entonces, a ver, ¿con qué podemos empezar? Ok, vamos a graficar un par de funciones. Para eso vámonos al pizarrón. Muy bien. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos de graficación de funciones usando criterios de derivadas. Digamos, un posible primer algoritmo es pues primero encontrar los puntos donde la función corta los ejes, es decir, las soluciones de f de x igual a 0 y las f de 0. Eso nos va a dar el punto de corte o los puntos de corte con los ejes coordenados, ¿no? Luego, encontrar puntos críticos, es decir, las soluciones de f prima de x igual a 0. A partir de estos puntos críticos vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a
determinar intervalos donde, o subintervalos más bien, subintervalos donde F es monótona, es decir, creciente o decreciente. B, determinar extremos locales. Tres, encontrar puntos de inflexión, posibles puntos de inflexión, ¿no? FB prima de X igual a cero. Aquí quisiéramos también determinar los subintervalos para usar el lenguaje que estábamos usando, determinar la concavidad en los subintervalos. Y B, usar este criterio de segunda derivada para analizar los extremos. Y aquí tenemos que aclarar una cosa, pero ahorita la hacemos. La 4 es hacer un esbozo de la gráfica. Antes de empezar, quiero aclarar cuándo podemos usar el criterio de segunda derivada, cuándo nos lo garantiza. Mejor hablemos de eso cuando. De momento nos interesan funciones continuas, ¿no? Luego vamos a ver que esos extremos podrían ser extremos globales en ciertas condiciones para la función, pero eso lo vemos luego. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces el ejemplo es x a la cuarta menos 2x al cubo. Entonces lo primero es ver dónde cruza con el eje x, ¿no? Esto es 0, ¿no? Por cómo está escrito esto. Y determinar cuándo f de x es 0. Esto es x a la 4 menos 2x al cubo. Ok, entonces eso significa. Entonces esto tenemos x cuarta menos 2x cúbica igual a 0, lo que nos dice que x cuarta es igual a 2x cúbica, lo que nos dice que. X es igual a 0 o nada más, ¿no?
Porque si suponemos que x no es 0, entonces podemos cancelar las x cúbicas. Ajá. Y tendríamos que x es igual a 2. Ahora sí, ¿no? Entonces, creo que nada más. O sea, si x es 0, se cumple esta ecuación trivialmente. Y si x no es 0, lo podemos poner aquí el argumento, x distinto de 0 significa que podemos dividir entre x cúbica de ambos lados, porque es distinto de 0. Y entonces nos queda que x es igual a 2. ¿No? Vale. Y ya. Entonces, pasa por el eje... Pasa por el 0, 0. Pasa por el... Bueno, este 0, 0 ya lo habíamos encontrado. Y pasa por el 2, 0, ¿no? Entonces esa ya es información. Esto quiere decir que cruza por 0, 0 y el 2,0. Vale. Ahora vamos con la derivada. Entonces vamos a derivar la función. F prima de x es 4x cúbica menos 6x cuadrada. Y vamos a buscar dónde se anula la derivada. Entonces vamos a buscar en qué puntos f prima de x es igual a 0. Es decir, que 4x cúbica menos 6x cuadrada es 0. Y eso quiere decir que 4x cúbica es igual a 6x cuadrada. Otra vez, puede ser que x sea igual a 0. O bien que... si es distinto de 0, entonces podemos dividir entre x cuadrada y nos queda que 4x es igual a 6 y x son 6 cuartos, que son 3 medios, ¿no? Entonces cuando x son 3 medios, la derivada se acuesta. También cuando x es igual a 0, que es el punto 0, 0. Entonces, ¿qué pasa en el intervalo, digamos, menos infinito, coma 0? Con la derivada, ¿no? Entonces, para números más chicos que 0, este término de aquí es más chiquito que 0. Con x en este intervalo, ocurre que 4x cúbica es menor que 0. Y 6x cuadrada sigue siendo positivo. Ahora, ¿cuál es más grande? No quisiéramos saber cuál es el signo de esto para las x más chicas que 0. Pero para eso necesitamos conocer el signo de
esta cosa de aquí. Entonces, ¿qué sí sabemos? Pues sabemos que 4x cúbica es más chiquito que 6x cúbica, que es más chiquito que 6x cuadrada, ¿no? Porque 6x cuadrada es positivo. Ahora vamos a restarle 6x cuadrada a todo, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que 4x cúbica es menor que 6x cúbica, que 6x cuadrada, ¿no? Restamos de ambos lados 6x cuadrada y nos queda 4x cúbica menos 6x cuadrada menor estricto que 0. Que si x fuera 0, no, si x fuera 0 estamos en el otro caso, ¿no? Aquí no estamos tocando la x igual a 0, ¿sí? Entonces, la derivada es negativa en todo ese intervalo. Significa que la función es decreciente. Entonces, este es f es decreciente. Ahora vamos al intervalo entre 0 y 3 medios, ¿no? Entonces, en 0,3 medios, ¿cómo se va a ver 4x cúbica menos 6x cuadrada? Aquí, a ver cómo lo podemos escribir. Está un poco más complicado. A ver, este es equivalente a 4x cuadrada por x menos6 sobre 4, ¿no? Que es 4x cuadrada por x menos 3 medios. Ajá. Entonces ya no nos preocupamos de esta parte, porque esta parte siempre es positiva. Entonces 4x cuadrada siempre es positiva. Así, solo nos interesa el signo de x menos 3 medios. Entonces, cuando x es más chiquito que 3 medios, x menos 3 medios es negativo. Entonces, si x es más chiquito que 3 medios, aunque sea positivo, x menos 3 medios es menor que 0, ¿no? Entonces, en este caso, f' es menor que 0 y f es decreciente también en ese intervalo. Ahora, si x es más grande que 3 medios, usamos esto mismo y lo que vamos a tener es que x menos 3 medios es positivo y como la 4 por x cuadrada es positivo,
al menos en este caso y en este, ya terminamos, ¿no? Entonces f prima es positivo y f es creciente. Si se fijan, eso ya nos dice, ¿no? Antes del 3 medios viene decreciente y justo en el 3 medios empieza a crecer, ¿no? Entonces ya ahí nos dice que x igual a 3 medios es un mínimo local. Pero vamos a ver. Al menos ya encontramos los máximos y ya vimos dónde es creciente y dónde es decreciente. Entonces, paso 3, vamos a volver a derivar. Entonces, f' es la derivada de esta. Es 12x cuadrada menos 12x, que es lo mismo que 12 por x cuadrada menos x. O bien, 12x por x cuadrada menos, perdón, x menos 1. Ahí está. ¿Por qué la vamos a escribir así? Porque aquí ya está cantado, ¿no? Cuando f' de x es 0, pues, por ejemplo, en x igual a 0, esto se hace 0 y el producto completo es 0. O x menos 1 igual a 0, que quiere decir que x es igual a 1. Entonces, hay punto de inflexión en x igual a 0. De hecho, x igual a 0 es chistoso porque vamos a tener una singularidad que todavía para la derivada, no, nada más para las derivadas de orden 2 funciona, ¿no? Y en x igual a 1 tenemos otra cosa ahí chistosa, ¿no? Pero bueno, nos divide al subintervalo en dos pedazos antes de 0, en tres pedazos antes de 0, entre 0 y 1 y más grandes que 1, ¿no? Entonces otra vez vamos a analizar qué pasa con la función. Si x está entre menos infinito y antes de 0, es decir, x menor que 0, entonces 12x es menor que 0 y x menos 1, ¿qué pasa? X menos 1 es menor que 0 todo el tiempo. O sea, si x es más chiquito que menos 1, o sea, que si x está entre menos 1 y 0, entonces, esto de todas formas sigue siendo menor que 0, ¿no? Ajá. Es una suma de números negativos. Entonces, f' de x es negativo y significa que tenemos concavidad f es cóncava hacia arriba, ¿no? Ajá. Ahora, si x está entre 0 y 1, entonces 12x es mayor que 0, pero x menos 1 es menor que 0. Perdón, aquí me estoy equivocando. Si los dos son menores que 0, entonces este es positivo
Y sí, es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces, FB' en X es menor que 0 y F es cóncava hacia abajo. ¿No? Luego, si X se pasa de 1, entonces 12X es mayor que 0 y X menos 1 es también mayor que 0 y por lo tanto FB' de X es positivo y F es cóncava hacia arriba. Por otro lado, FB' de, bueno, en el 0, ya vimos que es 0, pero ¿qué pasa en el 3 medios? En el 3 medios estamos en este intervalo, entonces FB' de 3 medios es negativo, y entonces 3 medios hay un máximo. Local, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujamos la grafiquita esta? Perdón, un mínimo local. No, si yo estoy equivocado, este es más grande que 1, ¿no? Entonces este es mayor que 0. Ya habíamos dicho que iba a ser un mínimo local, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esta gráfica? Entonces, hay un punto de inflexión en el 0 y en el 1, ¿no? Digamos, acá está el 0, marcamos el 1, y marcamos por acá el 2, porque en 3 medios vuelve a pasar por perdón, en el... ¿Dónde es que tenía los ceros esto? Ya me olvidé. A ver, tenemos ceros en el 0 y en el 2, perdón. Sí me interesa el 2 y me interesa el 3 medios porque ahí es donde vamos a tener un punto crítico. Ahora, F en 3 medios es menos 23 sobre 16, una cosa así, 27 sobre 16, pero bueno, es una cosa que está entre el menos 1 y no llega al menos 2, ¿no? Digamos que anda por acá. Tenemos este punto crítico, este punto crítico. Aquí hay un cambio de concavidad. Y pasa por el 2, ¿no? Tenemos esos puntos gordos. Entonces, va a cambiar de concavidad acá en el 0 también, ¿no? O sea, en el 0 se acuesta, la derivada va a ir así, pero la segunda derivada también se va a acostar, ¿no? Significa que si la función va decreciendo, digamos así,
Cuando se aproxima al cero, se va a pegar así. Aquí esta parte es cóncava hacia abajo, entonces la siguiente rama debe ser cóncava hacia... Perdón. Debe ser cóncava hacia arriba, ¿no? Se va a torcer tantito. Y aquí va a empezar a crecer. Ya no le atiné a mi punto gordo. Lo voy a pintar acá. ¿No? Este de aquí es el punto crítico, donde la derivada se vuelve a acostar. Y hay un cambio aquí de concavidad, ¿no? Donde le pega al 1. Este, vamos a pintarlo un poquito mejor. Esto va a ser así. Y aquí como que se tuerce. ¿No? Entonces es un esbozo, ¿no? No es que exactamente haga eso, pero podemos luego checar en Python a ver cómo era la gráfica de esta función y qué tanto o qué tan equivocado está el esbozo, ¿no? Qué tan buena o mala es la aproximación. Pero bueno, esencialmente es esto. Este pues va a seguir creciendo por acá, no sabemos bien qué hace, pero esa es la información que nos da, ¿no? Entonces, pues ese es el ejemplo. De momento vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión donde vamos a hablar del truco del L'Hôpital. Y pues bueno, hasta entonces nos vemos en la siguiente sesión.